tribunal de Atomayor impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de 15 años. En directo tenemos a Jonathan Caraballo, quien nos tiene detalles. Adelante. Gracias, así es, tal como adelantas. La juez de la instrucción del Departamento Judicial de esta ciudad impuso 3 meses como medida de coerción a un nacional haitiano de 81 años, acusado de abusar sexualmente de su propia hija. Dio una orden de prisión preventiva por un periodo de 3 meses para ser cumplido en la cárcel pública del CEL. ¿Por qué? Por violación al artículo 331, que es violación sexual, y el artículo 332 y un punto 2, que es el asunto del incesto por tratarse de padre e hija. El Ministerio Público tiene una investigación abierta y nada, tiene su plazo para presentarla en un periodo de 3 meses. ¿Qué está haciendo? Con una vecina mía que me enteré que la vecina mía me llamó y yo supe lo que estaba pasando. Okay. Sí. De ahí para allá, que sabe Dios, y la justicia está en la mano de la justicia, y que a la justicia trabaje en eso, y yo espero justicia. Ante esta situación, el representante de los derechos humanos en la zona condenó esta acción y dijo que caiga todo el peso de la ley si este ciudadano se encuentra culpable. Bueno, esa acción nosotros nos sentimos indignados como derechos humanos y como persona al fin y ser humano, porque es una acción de padre a hija, donde ese señor, en vez de hacer esa violación contra su hija, el deber de él es cuidarla, respetarla, tratar de darle educación, salud y darle amor, pero un amor de padre a hija, no un amor de dos desconocidos, un amor de esposo a esposa, ¿me entiendes? Entonces, nosotros como derechos humanos, nosotros totalmente repudiamos esa acción. ¿Esas acusaciones son falsas o son ciertas? Cuéntanos, ¿qué nos puede decir a nosotros la prensa? En relación a esa acusación que hace. Defiéndete. Viejo. Daniel, habla Daniel. Daniel, pero diga algo. ¿Es falso lo que usted hizo? La gente está esperando que tú digas algo, por lo menos. Si es cierto, si es mentira, si esa acusación es... El dispositivo judicial establece que este hombre cumplirá la medida en la cárcel pública del Ceibo. Por el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes a los estudios.